esto. Si leer esta carta quieres, usar estas gafas debes. Querido Harry Potter, estamos encantados de comunicarle que su solicitud de trabajo a la fábrica de magia Claspel ha sido aprobada. ¡Bienvenido al equipo! Le deseamos que tenga un buen viaje y le rogamos tenga cuidado de no marearse en su camino hasta aquí. ¿Y esto? ¡Cuidado con el mareo! Cuidado en no marearse. Lo hice. Siempre lo hago. Pero... de todas formas, aquí tenemos nada más y a nada menos que al grandísimo Harry Potter. ¡Oh, bravo! Por aquí, señor Poppins. ¿Quién carajos estáis hablando? No puedo entender ni una sola palabra. Su alta malignidad, aquel cuyo nombre nunca debemos jamás decirle. Parece que ha regresado a la fábrica de magia. Su malignidad. Su alteza maligniosa, alteza maligna. Excelencia malignosa. Vale, chicos, no sé por qué estáis tan tensos hoy. Y francamente, no sé de quién estáis hablando. Su malignidad nos ha prohibido que digamos su nombre en voz alta. ¡Mi señorita! ¡Prohibido! ¡Estrictamente prohibido! Vale, chicos. Sé que he podido ser un poco duro con mis empleados en algunas ocasiones.
Pero ahora estamos cambiando la manera de dirigir la empresa. Estoy tratando de convertir esto en una verdadera familia. Las familias no tienen secretos, ¿vale? Así que escupidlo de una vez. ¿Quién carajos es esa persona? Vale. Lo que sea que prohibí en el pasado, ahora lo desprohíbo. ¡Al árbol! ¿Qué? ¡Ale, pal! Ya está bien. No querréis hacerme enfadar. ¡Decidlo alto y claro o...! ¡Harry Poppins! ¡Maldición! ¿Cuántas veces tengo que matar a ese mago? ¡Invoca a los demonios del inframundo inmediatamente! ¡Enseguida, mi señor! Espera. ¿Sí? ¿Qué has dicho? No he dicho nada. Has dicho su nombre, te he oído. No lo he dicho. ¿No has dicho Harry Poppins? No, ¿qué va? Te he oído diciendo Harry Poppins. Harry Poppins, por fin. ¿Qué? Es un placer conocerte. ¡Dejadme en paz! Harry, ¿estás bien? ¿Estás bien, Poppins? Te hemos estado esperando durante años para comenzar nuestras aventuras. Pero nadie podía encontrarte. Y no respondías a nuestras cartas. Menuda en la que me he metido con estos chalados y sus cartas. ¿En serio? Yo no soy ese Harry Poppins del que todos habláis. ¡Vaya palo! Hemos esperado durante tantos años a que Poppin volviera y tú te pareces tanto. Ese es un hombre y yo soy una mujer. ¿Es que estáis todos ciegos o qué? Perdona, no queríamos juzgar tu identidad sexual. ¿De veras? ¿Y cómo llevas puestas sus gafas? Queríamos que te habías dejado. ¡No me puedo quitar las dichosas gafas! Te has vuelto más viejo. ¿Pero dónde demonios me he metido? Poppins ese. ¿Qué? ¡Que soy una mujer, cojones! ¿Cómo? Que no soy Harry Poppins. Habéis metido la pata. Estoy atónita. ¿Pero qué está diciendo? Ahora dice que no es Poppy. Estamos perdidos. ¿Pero qué has hecho esta vez? Este chico no es Poppins. Que soy una mujer. Gandalf la ha cagado otra vez. ¿Y tú no eres Poppins? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Y quién va a enfrentarse a Von Mordred? ¿Quién es Von Mordred? ¿Y qué hacemos con este chico? ¡Ey! No sé, no sé. Estoy deprimido para pensar ahora. No puede quedarse aquí por más tiempo. Me ignoran. No puedo creer que me esté pasando otra vez. ¿Otra vez? No tenemos tiempo para esto. ¿Y quién es este chico entonces? ¿De verdad parezco un hombre? Tal vez sea culpa mía. Pues claro que es. No es posible. Tenemos que encontrar una solución de inmediato. Si no es Poppins, no puede quedarse. ¿Y cómo lo enviamos de vuelta? Yo estoy demasiado deprimido para volar. Usad la catapulta. Eso puede valer. Es lo más rápido. Si no es Poppins,
Por mí bien. Muy bien. ¿Y quién se encarga de Von Murderer? Espera, espera. ¿Pero cómo voy a aterrizar? Nosotros nos encargamos de lanzarte, tú te encargas de aterrizar. No me gusta nada ese plan. Pues no hay otra opción. Esta situación no fue culpa mía. El hecho que no sea culpa tuya no significa que no sea tu problema. En realidad fue culpa tuya. El hecho que fuese culpa mía no significa que yo... ¿Pero qué estoy diciendo? Yo no he hecho nada mal. La culpa es de Von Murderer. Me voy a la cama, este me va a explotar la cabeza. Yo no he hecho nada mal. Aquí os quedáis. Me voy a la cama. Yo no tengo culpa de nada en esto. La culpa es de Von Murderer. ¿Y tú quién eres, chico? ¡Que sí soy Harry Poppins! ¡Os estaba tomando el pelo! Muy bien, Poppins. Estás estupendo. Has llegado justo a tiempo para enfrentarte a Von Murderer. ¿Quién es ese Von Murderer del que todos me habláis? Von Murderer es el CEO de una corporación maligna que compite con nuestra fábrica de magia. Emplea técnicas abusivas y magia negra. Lo peor es que nos culpa a todos de sus problemas. Especialmente a Harry Poppins, al que ha jurado destruir y borrar su nombre de la memoria de este mundo. ¿Pero por qué? Nadie lo sabe con certeza. Pero que Von Murderer atacará, estoy segura. Necesitas prepararte para lo peor. Tenemos que ver cómo es tu magia. Pensaba que el legendario Poppins lo haría mejor. Esto es un desastre. No puedo enfrentarme a Von Murderer. No te preocupes. En la batalla lo harás mejor. Todos estamos contigo. ¿Es eso o la catapulta? ¿Pero dónde me he metido? Ten fe. Juntos podemos. Nosotros te protegeremos. ¿Estáis seguros? Todos estamos contigo. No olvides que nos acompaña Gandalf Hart, el mago más poderoso de todos los tiempos. Todo va a salir bien. Gandalf Hart no va a venir. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tiene que ser una broma. ¿No viene nadie más? Los demás magos del consejo tampoco van a venir. Hemos venido hasta el fin del mundo para luchar contra el peor de los magos. Se supone que tiene que venir. Yo no puedo hacer magia. Vamos a morir todos. Dice que le duele la barriga. ¿Se disculpa? Perdón, chicos. No me siento hoy como para luchar contra el mal. Ánimo y suerte. Vale, pues gracias. Vamos a morir todos. Von Murderer aún no ha llegado. Quizás no venga.
vamos a morir todos. Bueno, bueno, mirad quién tenemos aquí. No le digas el nombre de Poppins, le enloquece. ¿Qué? ¿Falto de personal, como siempre? Oh, a 7.55 que se paga la hora, prefiero destruiros yo mismo. Os dejo atacar primero. Y si no me aburrís demasiado, tal vez deje vivos a uno o dos. Alguien tiene que contar la historia, ¿no? ¡Desde el infierno, Ricky! ¡Y nadie! ¡Repel! ¡No! ¡Repel! ¡Vamos a morir todos! ¡Repel! Repelium es un conjuro altamente difícil. Si pierdes la concentración, aunque solo sea un segundo, el hechizo puede volverse contra ti. ¡Pobre desdichado! Concentración es la clave para cualquier conjuro. Déjame enseñarte. ¡Espera, para! La verdad es que yo no soy ese mago. Soy una mujer, ¿no lo ves? Tenía la esperanza de que te dieras cuenta, no como esta banda de idiotas. ¿En serio? Estos chalados me han traído aquí por error y yo les he seguido el juego porque quiero volver a mi mundo. Pero yo no tengo nada contra ti. No tengo ni idea de cómo hacer magia. Una de dos. O me estás intentando engañar o no me sirves para nada. En cualquier caso, voy a destruirte. ¡Espera! ¡Para! La verdad es que yo sé dónde está ese Harry... ese mago. Buscando la manera de escapar, he mirado los archivos de su biblioteca y los he comparado con búsquedas en Internet. Yo creo que ese mago no pudo aguantar tanta presión y se volvió loco. ¿Sabes? ¿En serio? Encontré que se cambió de nombre, se rapó la cabeza y se quitó las gafas. Y se trasladó al inframundo, donde se convirtió en un brujo oscuro. No. ¿Ahora va de gótico chungo? E incluso se ha puesto unas orejas falsas y ridículas. ¡Yo no soy! No, idiota, ha sido suerte. Yo creo que él era Harry Poppins. Bueno, creo. ¿Pero qué ha pasado? El espejo del odio, que muestra el mayor aborrecimiento del corazón. ¿Por qué lo cogiste? Quería llevármelo de vuelta a casa, como recuerdo. ¿A casa? ¿Te vas a marchar? ¿Puedo irme a casa ya? No puedes marcharte. Alguien tiene que ser el Harry Poppins. Así podremos tener más aventuras. ¡Chachi Viruli! Ahora entiendo por qué este tipo quería destruir este lugar.